Amados, hoy llegamos a la quinta parte de la serie Dios no dijo eso. Y espero que esta sea una noche donde Dios va a sanar muchos corazones. Sé que eh, preparando esta enseñanza, algunas lágrimas corrieron por mis mejillas recordando algunas cosas de mi vida y me agrada que Dios no haya dicho cosas que yo creía que Él había dicho. Quisiera empezar con una pregunta. ¿Cuántos han tenido o tienen problemas para perdonarse a ustedes mismos? ¿Podrían levantar su mano? Qué dicha, porque esta enseñanza es para todos aquellos que tenemos problemas perdonándonos a nosotros mismos. Y la razón es muy sencilla, siempre habrá una voz que quiere hacernos culpables, recordarnos eh, tal vez épocas que quisiéramos borrar de nuestras memorias. Tal vez si tuviéramos la oportunidad de rehacer muchas cosas, las haríamos diferentes, muy probablemente. Y tal vez el enemigo ha puesto en tu corazón que perdiste mucho tiempo. Y hoy vamos a ver qué tiene el Señor que decir. Porque si hay algo que es cierto en todo esto es que ya no podemos deshacer lo que fue hecho. Y que tampoco podemos retroceder en el tiempo en que fue hecho. Pero si hay algo que podemos hacer. Y eso es lo que vamos a estudiar en esta noche. Le he llamado, está sobre mí ahora. Y tal vez es un título extraño, pero espero que al final usted pueda entender por qué significa o qué significa que está sobre mí ahora. Y quiero ir a la palabra del Señor allá en Filipenses capítulo 3, versículos del 10 al 14, donde Pablo nos habla de lo siguiente. Dice, lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo experimentar el poder que se manifestó en su resurrección, participar en sus sufrimientos y llegar a ser semejante a Él en su muerte. Así espero alcanzar la resurrección de entre los muertos. No es que ya lo hayas conseguido todo o que ya sea perfecto. Sin embargo, sigo adelante esperando alcanzar aquello para lo cual Cristo Jesús me alcanzó a mí. Hermanos, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya. Más bien, una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está adelante. Sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. Esta declaración de Pablo en Filipenses pareciera un recorrido de, de nuestra vida. Llegamos a Dios normalmente cuando lo hemos perdido todo. Sin embargo, Dios no, no se atravesó en nuestro camino por casualidad, sino que había y hay uno o varios propósitos por el cual Dios se atravesó. En nuestro camino Entonces quiero aquí detener La lectura de las escrituras Y hablar un poco Este tiempo juntos Luego volveremos a la escritura Y quiero mencionar Una cita que creo que Merece ser repetida Merece ser reflexionada Y merece ser atesorada En nuestros corazones Y la cita es esta los grandes hombres y mujeres solo nacen para el momento en que más se les necesita. No sé qué tanto reflexionas de la vida, pero uno de joven desarrollándose tiene preguntas como, ¿por qué nací en el año en que nací? ¿Por qué nací en Costa Rica? ¿Por qué nací en la familia que nací? Y conforme la vida va trayendo frustraciones y comparaciones, a veces uno de joven o tal vez de adulto se hizo la pregunta, ¿por qué no nací en esa familia? ¿Qué dichoso ese que salió en esa familia? ¿Qué papás los que tuvo ese? ¿Qué riqueza la que tiene esa gente y nosotros no? Entonces muchas cosas sobre nuestra existencia, sobre nuestra vida, vienen a nuestra mente siendo jóvenes, niños, inclusive adultos. Sin embargo, hoy quiero decirte algo. Nosotros no somos producto de ninguna casualidad. Yo no soy consecuencia de algo cósmico, ni tampoco resultado de ningún accidente relacional entre mi padre y mi madre. Yo no soy fruto de ninguna aventura que aunque mis padres no me planearon, tal vez de la forma en que me hubiera gustado, hubo alguien que sí lo hizo, y fue Dios. Y que Dios orquestó y dispuso que yo fuera colocado en este planeta para un tiempo como este. Ninguno, ninguno de ustedes que tienen hijos, esos hijos que tenemos nunca hubieran podido nacer si no hubiera sido a través de nosotros. Y nosotros no hubiéramos podido nacer si no hubiera sido a través de nuestros padres. De manera que eso de soñar con haber nacido en otro hogar o en otro país, este, a veces la situación del, del país ha estado tan mala que muchos hemos pensado, ¿por qué no nos conquistaron los gringos en vez de los españoles? Pues no, eso no estaba dispuesto así. Ya Dios tenía un plan para nosotros, para los españoles y para los gringos también. Así es que eso es algo que no proviene de Dios, porque tú y yo existimos con un propósito. Quiero decirte que el trabajo que hoy tienes, solamente tú lo puedes hacer en el lugar donde Dios te tiene hoy. Pueden traer a otra persona, pueden contratar, quitar, volver a poner. Pero si Dios te tiene en un lugar es porque tú fuiste diseñado para ese momento. No solo era necesario que cada uno de nosotros naciéramos, sino que Dios sabía cuándo necesitábamos nacer. Él conocía el periodo de la historia humana en el que necesitábamos nacer. No sé cuántos, y, si llegarán. A ver, a aquellos seres humanos que viajan por el cosmos, como hoy nosotros viajamos por las carreteras. Ahora veo, ya trajeron a Costa Rica esta semana el primer dron que es capaz de transportar dos pasajeros para poder moverse como un pequeño helicóptero. ¿Qué, qué irán a hacer? Bueno, nosotros nacimos en la época en que teníamos que nacer. Cuando empezó la pandemia nos eh, reunimos algunos pastores de la FABA para ver qué estrategias íbamos a hacer para que la iglesia pudiera continuar. Y le di gracias a Dios de que en la pandemia yo era el pastor de este lugar y entendí que yo era el pastor de este lugar en la pandemia porque Dios tenía algo a través de mí para esta iglesia en la pandemia. Y pudo haber ido, sido otro pastor, pero Dios sabía que el que durante la pandemia él me tenía aquí. Y recuerdo que hicimos tantas locuras que se nos ocurrió hasta hacer todavía extraño la autoiglesia. Nos reuníamos ahí en Centro de Eventos de Pedregal, todos llegábamos con los carros, pitábamos, encendíamos las luces de emergencia, mandamos a comprar un transmisor de AM. Y poníamos la estación en el radio y desde ahí se oía la alabanza y la prédica, todo el mundo con las ventanas cerradas, aires acondicionados puestos, porque necesitábamos estar separados. ¿Cuántas cosas no hicimos? Y las personas que estábamos éramos los que necesitábamos estar para ese tiempo. Si Dios quisiera que estuviéramos el liderazgo espiritual en otro momento de la historia humana, Él hubiera hecho los arreglos para que nuestro liderazgo espiritual se realizara en otro lugar. Y no sé a quién le hablará el Señor esta noche, pero quiero que sepas que este es tu caso. Y es que Dios conoce la época y el tiempo en la que necesitabas nacer. Así que si la estás enfrentando hoy, puedes manejarlo porque Dios así lo diseñó. Tú no estás en el lugar equivocado, ni Dios se equivocó de ponerte en el lugar donde está, ni la situación que en ese lugar estás viviendo, Dios te puso ahí porque Él te diseñó para que lo manejaras. Porque si no pudieras manejarlo, entonces Él te habría dejado en un punto diferente de la historia de la humanidad y hubiera traído a alguien para que lo hiciera. Pero si te tiene a ti en tu casa, en tu trabajo, en tu proyecto, en tu carrera profesional, en tu negocio propio, es porque Dios así lo diseñó. Así es que nos tocará aguantar, nos tocará ponerle el pecho a las balas para que lo que Dios se propuso y se está proponiendo se logre. Porque los grandes hombres y las grandes mujeres nacen para el momento en que más se necesitan. Por lo tanto, no deberíamos odiar nuestra época, ni deberíamos odiar nuestro lugar, ni deberíamos odiar nuestro tiempo, ni nuestra edad, porque Dios así lo determinó. En la época en que yo nací, este, Dios eh, tenía cosas muy diferentes a las que hay, hay hoy, porque las diferentes épocas... Sacuden a las personas de manera diferente. A los cinco años ya yo andaba en el bus que manejaba mi papá y cobrando. Y después entendí por qué, desde los tres años y medio más o menos, eh, ya tenía un poco de eh, atracción hacia los números. Entonces, cuando tenía cinco años ya sabía sumar, restar y multiplicar. Dividir todavía no sabía tal vez porque no me gustaba dividir. Y nosotros crecimos en una época donde se enseñaban modales. Por ejemplo, recuerdo que jugábamos fútbol en la calle con dos piedras que eran las canchas y veíamos un policía a 100 metros y todo el mundo desaparecía. Quitábamos las dos canchas, las escondíamos y el policía pasaba por ahí, nosotros escondidos. Hoy le quitan la gorra al policía, le quitan el bastón y si pueden le pegan la bola en la cabeza. Pero así era en nuestra época. Había. Eh, los modales eran una revelación de que a los mayores se les respetaba. Al maestro se le decía profesor. Se le decía maestro, maestra. No como ahora maje y otras cosas más le decimos. Entendíamos. Que las personas eh, podían llegar a ser de bendición para nuestra casa. A la par de nuestra casa había una mueblería. El dueño se llamaba Don Miguel. Y como mi mamá y mi papá tenían que salir a trabajar, mi mamá le decía a Don Miguel: Me les echa un ojo a los chiquitos. Y así nos dejaban solos. Y Don Miguel de vez en cuando iba a ver que todo estuviera bien en la casa. Pero era un vecino que era necesario y fue de bendición para nosotros. Y hay algunas personas que vamos conociendo que tal vez hoy no tienen gran significado, pero que luego se convierten en personas de bendición para nosotros. Y Dios hace que las relaciones empiecen a crecer. Dios dice, yo te necesito en esta época y no te necesito en otras. Y de manera que cada época nos moldea de una manera diferente. Nací en un barrio que se llamaba Barrio Rogelio Fernández Huel, que allá por Plaza Víquez. Era un, un barrio de clase baja este, y a veces nos quejábamos de haber vivido en ese lugar, de haber nacido en ese lugar, era un lugar turbulento. Sin embargo, después con el tiempo descubrí que haber nacido en el barrio, barrio Rogelio Fernández Huel fue una bendición porque ahí Dios empezó a moldear mi carácter para luego crecer y llegar a ser papá y ser hijo de Dios y servidor de Él. Amo mi época. Crecí en los años 70 y 80. En aquella época, cuando estábamos aburridos, los papás nos decían, salga, vaya a la calle, porque se podía hacer. Había seguridad. Jugábamos hasta las 8, 10 de la noche. Llegábamos a esa hora empapados a la calle, a la casa de jugar, de andar en bicicleta, de andar en patineta, de patear bola. Hoy no, las cosas han cambiado. Ya no estamos tan seguros de decirle a nuestros hijos que vayan afuera. Creí que crecí, perdón, en una época donde... Sí o sí había que interactuar con las personas, vernos a los ojos, jugar mejenga, tener de vez en cuando un traido y algunas veces ir hasta los golpes. Hoy ya eso no existe. Hoy andan armados con AK47, con puñales y con pistolas. El mundo ha cambiado. Crecí en un área que amo. Amo mi época. Conocí a Anita en una cancha de básquetbol, donde a la par había una arena donde se jugaban bochas. Y ahí pasábamos todo el verano. Yo con mis overoles y mi camiseta blanca todos los días. A las nueve ya estaba en el play. Pero ya no era por ir a jugar básquet, sino para ver a Anita. Me encantan los programas de televisión de mi época, los Picapiedra, Furia. Este, La Casa de la Pradera, los libros de mi época, habían todo tipo de libros. Hoy leemos Pantalones Cortos, donde los protagonistas eh, se tratan de Maje, de, de otras cosas. Había todo tipo de libros. Pero me gustaban mucho los, los cómics. Este. El bus de mi papá daba la vuelta por el parque central, entonces pasaba por el costado sur y por el costado norte. Entonces trabajaba y me ganaba unos cuantos colones y todas las semanas iba a un lugar allá al frente del parque central, se llamaba la casa de las revistas, para ver si había salido la última edición de Batman, de, ¿cómo se llama?, de Spider-Man. Sí, nosotros los conocimos, pero en revistas. Y ahí estaban. Iron Man no, no nació en esta época, nació siendo un cómics. Ahí estaba Batman, estaba Wolverine, que me asustaba mucho. Después Spider-Man, los Cuatro Fantásticos, el Incredible Hulk. Hoy muchos de ustedes y de nosotros conocemos esto, pero en las películas. Pero en aquella época era una historia por semana. Entonces yo corría e iba a ver este, si ya había salido la última. Pero algo que me llamó mucho la atención es que cada uno de estos superhéroes tenía superpoderes y que Dios eh, les había dado, eh, uno soñaba con ser Superman, con ser eh, eh, Batman, eh, poder volar como Superman, que le dispararan y que no le pasara nada. Tenían un montón de, de dones y tenían un montón de habilidades, superpoderes le llamaba yo. Pero hoy entiendo también que Dios nos dio a nosotros superpoderes, nos ha dado poder y nos ayuda a hacer supercosas. Esas supercosas le llamamos hoy milagros o anomalías. Tenían poderes que les ayudaban a lograr sus propósitos como superhéroes. Y Dios igual nos ha dado poder que nos ayuda a lograr los nuestros. Tenían dones que les ayudaban a cumplir sus tareas. Luis Lane era la ayuda idónea de Superman. Y Dios le ha dado, nos ha dado dones que nos ayudan a cumplir no solo nuestras metas, sino de las que los, de los que amamos. Nos ha dado dones espirit espirituales. La palabra original es carismata o neumáticos. Cuando hablo de la familia de estos dones, la oración es un poder súper espiritual. ¿Cuántas vidas, cuántos milagros, cuántas anomalías no han venido a través de la oración sincera de un corazón contrito y humillado? ¿Cuántas cosas Dios no ha hecho como superpoder a través de la oración de una madre por sus hijos? Algunas veces nos hemos ido. Acostar a Anita y yo, y le damos gracias al Señor porque sabemos que por nuestras oraciones Dios ha cuidado a nuestros hijos. Las alabanzas: cuando las alabanzas suben, el Dios de las bendiciones baja. La Biblia dice que cuando las alabanzas suben, el que bendice baja que cuando alaban no recibes regalos o obtienes a Dios. Y esto me llamó mucho la atención porque creemos que alabar a Dios produce que Dios envíe sus bendiciones. No, Él mismo baja porque Él dice allá en el Salmo 22.3 pero tú eres santo y te sientas en tu trono y habitas en la alabanza de Israel. Cuando alabamos al Señor su presencia baja. Y estamos ante el superpoder más grande que Dios nos haya podido dar, que es su presencia. Cuando está su presencia, todo lo demás se subyuga a ella. Delante de la presencia de, de Dios, los demonios tiemblan y huyen. Y delante de la presencia de Dios se manifiestan todos los superpoderes. La alabanza es otro superpoder. Es la forma en que enviamos un aviso a Dios donde le decimos, Padre, te necesitamos, necesitamos que vengas aquí, que hagas tu lugar de habitación aquí, necesito que vengas. Así es que entonces la oración, la alabanza, el ayuno es un superpoder, la palabra profética es un superpoder que nos trae esperanza, nos da aliento, el discernimiento espiritual, la palabra de conocimiento, la Biblia. Es un superpoder. Y Dios nos ha otorgado superpoderes. Pero hay uno del cual quiero hablar hoy, que Él nos los ha otorgado para poder facilitar nuestra sanidad. Y tal vez usted dice, ¿cómo? Es el, el don de la sanidad. No, ese es otro don. Pero Dios a usted y a mí nos ha dado y nos ha facilitado un poder que facilita nuestra propia sanidad. Y tal vez usted dice, pastor, ¿y cuándo nos dio Dios ese poder, ese superpoder? ¿Cuándo nos dio Dios la capacidad de ejercerlo? Bueno, ese superpoder es el perdón. Eso es algo que Dios nos dio para tener la capacidad de facilitar nuestra propia sanidad, cuando nos dio ese superpoder llamado perdón. Es que el perdón Dios lo, lo puso como un don para nuestro bien, no para el bien del perdonado. El superpoder actúa para el que perdona. Por eso les pregunté cuántos les ha costado perdonarse a ustedes mismos. El diablo siempre ha querido borrar este superpoder y nos lo ha presentado como una señal de debilidad, como una complicidad y cooperación con alguien que abusa de nosotros, que nos utilizó mal, que nos explotó, sin darnos cuenta de que el perdón es un superpoder. Cuando sabemos cómo usarlo correctamente, entonces... Se cierran, se sanan las heridas que nos perpetraron personas imperfectas. Este superpoder es la forma en que luchas contra el enemigo de la amargura, porque la falta de perdón produce amargura, resentimiento, cinismo, hastío, dureza de corazón, altibajos emocionales, la ausencia de perdón. Conduce a la presencia de tortura emocional. ¿Cuánto sufrimos por la falta de perdón? ¿Cuánto sufrimos por, por no entenderlo? ¿Cuánto sufrimos? Pero Dios nos lo dio a nosotros como un arma tremenda. Y quiero decirte algo: nosotros no perdonamos como señal de debilidad, perdonamos como señal de fortaleza. No perdonamos porque nos gusta la persona que nos lastimó. Perdonamos porque nos amamos a nosotros mismos. Y nos negamos a seguir siendo víctimas del egoísmo de otra persona. Entonces, perdonar trae un beneficio a mi vida. El otro sí va a recibir un beneficio, pero el mayor lo recibo yo. No es una señal de debilidad, es de fortaleza, es de convencimiento, de que si Dios lo pidió, es porque es para mi bien. Dios no quiere que desperdiciemos nuestra vida sin usar este superpoder, porque hay muchas personas que no logran abrazar el perdón, que no lo logran aceptar, entonces viven en una burbuja de engaño. Y se mueven bajo la suposición de que el mundo es así. Que les tocó, que tocó ser abusado, que tocó ser engañado, que tocó ser explotado. Cuando Dios hoy trae una revelación de que ese superpoder reside en ti. No se valen frases como así es la vida. Porque la palabra del Señor dice, y conocerás la verdad, y la verdad te hará libre. Entonces no debemos estar atados ni sujetados a nada ni a nadie, porque Dios vino para que nosotros fuéramos libres. El diablo es el padre de todo engaño. Y si conocemos la naturaleza del engaño, Lo peor que nos puede pasar es saber que somos engañados. Esa es la naturaleza del engaño, que no sabemos que estamos siendo engañados. El diablo no nos presenta esto tan en blanco y negro. Hoy Dios quiere decirle a cada corazón que la vida funciona de otra manera. No es como nos la han enseñado, no es que nos tocó. No es que así es la vida. Entonces, ¿cómo son? Quiero decirte que vivimos en un mundo imperfecto, lleno de personas imperfectas. Y estas personas imperfectas tomamos decisiones. Y esas decisiones entonces serán imperfectas. Y como resultado, habrá momentos en que nos vemos afectados por las decisiones imperfectas que tomó algún imperfecto. Esa es la vida, así es. Sufrimos muchas veces, no por lo que yo hice, sino por lo que otros decidieron hacer. Nos convertimos en víctimas de las imperfecciones de otras personas. Así sí es la vida. Nos puede desagradar, podemos descartarla. Pero no podemos alterarla ni ajustarla porque nunca podremos quitar la imperfección de este mundo. Esta es la verdad de la vida y esta es la verdad que Dios quiere que nos libere de falsas expectativas de que esto no debería suceder. Va a seguir sucediendo. Porque si yo me muevo como si esto no debería suceder. No estaré preparado para lo inevitable. Ahora hablaba con, con mi yerno, veníamos hablando en el carro, y le decía yo: los papás debemos prepararnos para recibir bendición de los hijos, pero también frustración. Hay hijos que a veces con lo que dicen, con lo que hacen, nos frustran. Porque también nuestros hijos son imperfectos. Y dicen cosas y hacen cosas que uno dice de a dónde salió esto. Y lo soporto porque son hijos. Pero es lo mismo que hace nuestro Padre con nosotros. Negar que así es la vida es como negar que llueve y no sacar el paraguas. Lo hagas o no lo hagas, te vas a mojar. Y la única manera que habría de evitar lesiones basadas en las imperfecciones de otras personas es cortando la proximidad total. ¿Cómo hacían? ¿Qué le pedían a los monjes antes, allá en la Edad Media? ¿Cómo tener aquella relación casi perfecta, personal con Dios? Era alejándose, alejándose, retirándose pero aún así los traicionaba su propia naturaleza. Porque la imperfección nuestra no se quita alejándonos de otros. No habría manera porque nos perseguiría nuestra propia imperfección. Y quiero decirte, y lo aprendimos que con la pandemia, perdón, esta es la realidad: de que la única manera es cortando la proximidad total. Y proximidad significa vulnerabilidad. La pandemia nos enseñó eso. ¿Qué decía? Si usted no quiere contagiarse, guarde metro y medio o dos metros. Porque entonces alejarnos evitaba que alguien pudiera contagiarnos. Y dime una cosa, ¿cuántas veces has tomado un refrío no porque tú te expusiste al refrío, sino porque llegó alguien a la oficina, a la reunión, que estaba enfermo, no tuvo consideración y luego nos contagió a todos? Porque la proximidad produce vulnerabilidad. Cuando me caso con alguien y digo sí, acepto, Estoy diciendo, soy vulnerable a partir de hoy a tus decisiones. Entonces la única manera de no ser vulnerable a las decisiones de otros es no tener amigos, no tener esposo y esposa, no pertenecer a ningún equipo, no tener hijos, no tener personas ni amigos que puedan tomar decisiones que impacten nuestra vida. Porque quienes nos han herido. ¿A quiénes tenemos que perdonar? Muchas veces a los más cercanos. Se suponía que eras mi tío. Se suponía que eras quien nos cuidabas. No tenías que abusar de mí. Se suponía que debías protegerme. No tenías que subyugarme. Se suponía que tenías que enseñarme, que cuidarme. Porque era cercano. Sí, se suponían muchas cosas. Se suponía que eras mi amigo. Se suponía, se suponía. A veces hasta nuestra agenda está a merced de otros. Ni siquiera en eso tenemos independencia. Pero la buena noticia. Es que Dios nos dio un superpoder que necesitamos para que lo que me pase a mí no esté determinado por lo que la gente me haga. Él dice, voy a enseñarte cómo responder a esto. No importa cuántos límites establezcas, cuántos filtros intentes para hacer pasar la gente, no importa cuán cauteloso eres. Hay días en que Dios borrará tu discernimiento y serás lastimado. Porque ¿qué pasaría si nosotros tomáramos siempre decisiones correctas? ¿Qué pasaría? Ya no necesitaríamos a Dios. Si yo todo lo que decido es correcto, ¿para qué ocupo a Dios? Si yo todo lo que decido es correcto, ¿de dónde obtendré la humildad? Si todo lo que decido es correcto, ¿cómo seré formado en paciencia? Si yo siempre tomo decisiones correctas, ¿cómo desarrollaré resiliencia y empatía? Algunas veces Dios permite que seamos heridos para que experimentemos la importancia de depender de Él. No importa cuánto ores, hay personas que vas a extrañar. No importa lo atento que estés. Muchas veces no verás señales que deseaste haber visto. No dice, ¿cómo no me di cuenta? ¿Cómo no vi las señales? Porque muchas veces nuestro discernimiento está bloqueado. Algunas veces somos demasiado ingenuos. Y otras veces Dios bloquea nuestro discernimiento. Mis amados, esa es la vida. La gente te sorprenderá. El Señor dice, ¿sabes por qué he permitido eso? Porque quiero que aprendas a conocer la gente. No para que estés cansado y cínico, sino para que estés preparado a utilizar rápidamente este superpoder cuando te enfrentes a la ofensiva. Para que cuando suceda no dejes que se meta en tu corazón. Para que cuando suceda no dejes que te cambie. Porque muchas veces por las heridas tomamos decisiones que nos cambian la vida. Todos los hombres son iguales. No quiero nada. Y tal vez una mujer en la flor de la vida. Todas las mujeres son iguales, no quiero nada. Y un hombre tal vez en su mejor época, en su mejor etapa. Pero Dios no quiere que esas circunstancias nos cambien, que cambien nuestra esencia. Lo que Dios quiere es que aprendamos a manejarlas. No quiere que vivamos meses y años pensando y arrastrando con nosotros lo que alguien nos hizo en el pasado. El perdón es un músculo que hay que ejercitar para que cuando te duela, lo sueltes. Cuando no te guste, lo sueltes. Y no porque amas al que te maltrata, sino porque te amas a ti mismo. Y esto es lo mejor que pudimos haber recibido. Pero aquí está el problema. El problema es que la gente no suele tomar esto en serio porque suponen que solo porque no sienten dolor es porque están sanos. Mucha gente dice, yo ya perdoné eso, pero no es cierto. Como no produce dolor hoy, creo que yo estoy sano. Pero esa sanidad es a costa de un cambio de mi personalidad. Esa, esa sanidad es a cambio de un propósito que Dios tenía para mí. Y yo dije, renuncio a eso. Me hirieron en la iglesia, no vuelvo a ninguna iglesia. Y sí, no te van a herir más en la iglesia si no vuelves a la iglesia. Pero te perdiste el propósito para el cual Dios te trajo a una iglesia. Y puedes huir del barrio y puedes huir del país. Pero entonces estás renunciando al propósito de Dios para tu vida. Y Dios no quiere eso. Dios quiere no solamente... Que no te duela, sino que estés verdaderamente sano. No, pastor, yo ya lo superé, no, no. Si hablamos de él, si todavía te entristece, no lo has superado. Simplemente significa que ya no duele. Pero eso no significa que no te va a doler en el futuro. Que no me duela no significa que nunca más vuelva a doler. Que no sienta dolor no significa que esté sanado. Tengo un amigo que tiene un dedito así, este, ¿cómo se llama? Torcido. Y fue un día jugando baloncesto que él saltó por una bola y la bola donde bajó le, le pegó y le quebró el dedito, se lo dobló. Pero en aquella época, eh, todo era, ay, de un solo tiro, se puso una paletilla ahí, pero el dedo le sanó así. Y todavía ya hoy es un adulto mayor, igual que yo. Y tiene su dedito así, pero aprendió a vivir con el dedo así. Aprendió a vivir con el dedo torcido, con el dedo medio fracturado, ya no siente dolor como lo sintió ese día, hace tantos años. Y cada vez que le estrechan la mano a él, él deja este dedito por fuera, porque no, no lo puede no lo puede doblar. Entonces su dedito está ahí, está torcido, no siente dolor, pero no lo puede usar completamente. Ya no lo puedo, ya no puede hacer esto y por no poder hacer esto hay muchas cosas que ese dedito que no sanó le impide hacer. Pero ha estado así durante tanto tiempo que se acostumbró a trabajar con su dedito así. No funciona correctamente. Ahora, un meñique que no funciona se convierte en algo normal, aunque sea anormal. Nuestros corazones, o los de algunos, se parecen a la mano de mi amigo. Un corazón que crece anormalmente, que parece normal pero que no es normal. Un corazón al que no se le puede sacar todo el provecho, porque no se puede doblar como se debe. Ya no duele, pero no lo utilizo plenamente, no saco el mayor potencial. Y para peores, imagínense cuando usted le da la mano, mi amigo, a otro que ya no es el meñique, sino el pulgar que tiene. Entonces cuando se saludan son dos dedos así torcidos, ¿verdad? Y si viene otro con dos o con tres, entonces es peor la cosa. Si crees que no dar completamente tu corazón es normal, es porque no sabes que tu corazón se parece a la mano de mi amigo. Porque ha pasado mucho tiempo desde que el corazón dejó de funcionar normalmente. El perdón es lo que evitará que mi corazón no se parezca a la mano de mi amigo. Porque el Proverbio 4:23 dice, por sobre todas las cosas, cuida tu corazón, porque de él mana la vida. Un corazón enfermo, un corazón herido, un corazón que no sano completamente, no puede dar una buena vida. Aunque esa vida parezca normal, porque ya me acostumbré. Decía alguien, ya me acostumbré a tener espíritu de alfombra. Entonces, donde voy todo el mundo me pasa por encima. Donde voy todo el mundo abusa de mí. Porque ya mi corazón está tallado para eso. Ya no puedo poner límites, ya no puedo eh, romper relaciones. Porque crecí así. Porque mi corazón está torcido. Cuando uno estudia un poco de teología y, y, y estudia esto del corazón, uno se da cuenta que muchas de las inseguridades nuestras radican ahí, en el corazón. Están ahí y traen debilidades y traen insuficiencias inseguridades que se manifiestan en nuestra vida, en nuestro liderazgo. Dios tiene un corazón lleno de talentos que no se maneja correctamente. Dios puso visiones en el corazón de muchos, pero tus inseguridades no te dejan llegar ahí, porque almacenaste información adecuada en ese corazón. Entonces, Hoy el Señor quiere que sepamos que la única manera de evitar que algo que te lastimó siga haciéndote daño es el perdón. ¿Y qué significa perdón? Significa perdonar y liberar una deuda. Quiere decir que tengo una revelación de que tú no me puedes dar lo que tomaste de mí, que lo que me quitaste no lo puedes pagar. Tal vez tú me robaste dinero y lo único que podrás hacer es devolverme el dinero. Pero las horas de angustia, las horas de tristeza, lo que tuve que pagar el precio por no tener ese dinero a tiempo, porque tú no me lo pagaste a tiempo, eso no me lo puedes devolver. Tú me puedes pedir perdón, pero lo que aquella violación causó en mí, ya no me lo puedes devolver. Es una deuda que tengo que mandar a una casilla que se llama Incobrable. Sí, como en la empresa, como lo lleva el gerente financiero, cuando después de dos o tres años de darle eh, seguimiento a una cuenta por cobrar, toma la decisión de mandarlo a Incobrable porque ya no se puede recuperar. Eso es el perdón, es liberar a alguien. De una deuda que es incapaz de pagarme la de vuelta. Porque si tú me devuelves el dinero, habrás tapado una parte del hueco, pero la otra parte quedó. Tú no lo puedes, no está en tu cuenta, no lo tienes. No puedes devolverme los días malos cuando lo buscaba. No puedes devolverme el trauma de alguien que confiaba y lo que me hizo. No puedes devolverme las molestias que me causó, lo que tuve que mover y reordenar. Tal vez lo único que me puedas devolver es lo material. Una disculpa no me devuelve el tiempo. Una disculpa no devuelve el trabajo. Entonces, saldar esa deuda significa que lo que me quitaste no me lo puedes pagar y no importa cómo te hable, todavía nunca estará en tu cuenta. Por mucho que te preocupes, todavía no está en tu cuenta. Por mucho que me lo expliques, lo que hiciste todavía no está en tu cuenta. Por lo tanto, debo manejarla como un incobrable. Porque tú eres incapaz de pagármelo. Que ya no hay manera de que vuelva a ser como antes. Y la forma... Hay dos tipos de perdón. El unilateral, como Jesús antes de morir en la cruz le dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y tal vez muchos dicen, sí saben lo que hacen. No, no sabían. No sabían porque ni siquiera pudieron darse cuenta a quién estaban sacrificando. Y la otra forma de perdón, ahí se la dejo. En el libro de Hechos es Esteban. Esteban que le dice, Señor, no le tomes en cuenta ya en el capítulo 7 de Hechos. De hecho es Hechos 7, 60. Y eso se llama perdón unilateral. Y el otro perdón es un perdón transaccional, donde alguien me lo pide y yo lo otorgo. O donde yo lo pido y alguien me lo otorga. Hicimos una transacción. Pero el perdón unilateral es te perdono aunque tú no lo pidas. Y esa es la forma en que Cristo nos perdonó. Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Son narcisistas, hipersensibles, territorialistas, egoístas, ciegos, imperfectos y nunca pudieron ver el error que cometieron conmigo. Pero el hecho de que ellos no lo puedan ver no significa que yo me convierta en su reino. Están conmigo, amados. Sé que Dios está hablando a muchos corazones hoy. Corazones que hoy recibirán perdón y corazones que hoy tomarán la decisión de perdonar, porque les aseguro que quienes les hirieron no sabían con quién se estaban metiendo. Se metieron con un hijo del Dios Altísimo. Y no hay explicación que puedan darte para dar un cierre a esto. La única manera de cerrar este capítulo de la vida es cuando tú lo decides. Sin estar ligado a una explicación, porque nunca lo obtendrás. El hombre tratará siempre de justificar lo que hizo. Sí, como Adán en el Edén, la mujer que me diste. Nunca lo obtendrás. Pero si tú no lo ejerces, te vas a perder la experiencia del propósito de Dios en tu vida. Y el perdón es, acepto la sangre de Jesús como pago pleno y satisfactorio por lo que me hiciste. Acepto la sangre de Jesús como pago pleno y satisfactorio de lo que tú me hiciste. Ahora, ¿qué nos dijo Dios del perdón? Dios no dijo que la reconciliación con respecto a cualquier tema signifique reconexión con el individuo. Yo no estoy obligado ni obligada a volver con el perpetrador. No estoy obligado o obligada a volver a tener una relación con el perpetrador. Cuando muchas personas toman decisiones que carecen de inteligencia relacional es porque confunden a una persona con remordimiento a una persona con arrepentimiento. Sí, muchos se presentarán llorando. Y pregúntale, después de que dejen de llorar, cambiaste. Después de que me envíes cartas de disculpa, cambiaste. Después de que aparezcas en mi casa, me detengas en el trabajo y me cantes canciones, me lleves serenata, cambiaste. Uno de mis escritores preferidos, el doctor Henry Cloud, dice lo siguiente, nunca vuelvas atrás si la razón por la que te fuiste sigue ahí. Porque vas a lo mismo. La Biblia dice que el arrepentimiento tiene frutos, que es necesario que haya frutos o evidencia de cambio que me haga sentir lo suficientemente cómodo como para volver a comprometerme relacionalmente. Yo soy un beneficiario de ese perdón. Cuando Anita decidió perdonarme de todo lo que había hecho, por terminar nuestra relación, hubo un periodo donde tuve que dar frutos para que ella volviera a creer hasta el día de hoy. Pero no estaba obligada a hacerlo. Y eso tiene sustento bíblico. ¿sí? Si usted lee capítulo Hechos, capítulos 13 al 16. Pablo había salido con Bernabé de misión y Bernabé tenía un amigo, se llama Juan Marcos. Y Juan Marcos había tenido un altercado con Pablo porque Juan Marcos le había hecho una jugada fea a Pablo. Y luego Bernabé le dice a Pablo, Pablo, si tú quieres que yo siga contigo, Juan Marcos tiene que venir con nosotros. Y Pablo le dice, eso no es posible. Si tú eres amigo de Juan Marco, está bien, yo lo respeto, yo no te voy a decir cómo escoger a tus amigos. Pero si tú eres amigo de Juan Marco, tú y yo no podemos caminar juntos. Y eso me encanta de Pablo porque fue eh, decidido, pudo haber, eh, ¿cómo se llama?, eh, escogido por Bernabé y decir, es que Bernabé es mi compa, es, es el mío. Es el que me ha acompañado, pero también Dios le abrió los ojos de a dónde estaba el corazón de Bernabé. Y si usted lee ahí hechos 13 hasta el 16, usted se da cuenta que al final Pablo le dice, Bernabé, si tengo que renunciar a ti también lo voy a hacer. Tomó decisión. No se volvieron a reconectar. Lo perdonó. Hablaba bien de Juan Marcos. Lo perdonó, pero no se volvieron a reconectar. No fue necesario. Y a partir de ahí es como Dios pone a Silas para que acompañe a Pablo. Porque Dios sabía que Silas sí era un compañero que iba a ir con él en las buenas y en las malas. Que no lo iba a traicionar. Que aún entró a la cárcel con él y cantó alabanzas al Señor en la cárcel. Porque todos nosotros necesitamos un Silas. Entonces... El hecho que te perdone no estoy obligado a reconectarte. Necesitamos silas que no nos abandonen cuando estemos en prisión. Necesitamos silas que digan vamos a alabarlo juntos, aún los dos en la prisión. Pero algunos estamos tratando de forzar cosas con la gente debido a la historia y a veces estamos romantizando las relaciones. El perdón es algo serio. Y es algo de la mente y del corazón. Cuando intentas forzarlo con Juan Marcos, extrañas a tus hilas. Y muchas veces el amor requiere una elección. Y no tengas miedo, no te disculpes cuando la vida ponga a las personas en situaciones en las que debes tomar una decisión. Si la razón por la que te fuiste sigue ahí, no vuelvas. No vuelvas. Necesitamos estabilidad. Pero bueno, ahora quiero que nos concentremos, que ya estoy contra el tiempo, que si vamos a hacer todo lo que Dios nos llama a hacer, no debemos simplemente usar este superpoder solo con los demás, sino con nosotros mismos. Somos especialistas en dar a otros, pero muy duros para darnos a nosotros mismos. Filipenses lo escribió Pablo. Pablo antes se llamaba Saulo, se lo pusieron en honor a Saúl, el primer rey de Israel de la tribu de Benjamín. Pablo también era de la tribu de Benjamín. Era un hebreo circuncidado al octavo día, graduado y formado en la Universidad de Tarso. Fue educado bajo la tutela de Gamaliel. Hablaba diez idiomas. Cuando salió al ministerio, enviaron a Pedro a los judíos y a Pablo a los gentiles. Y llegó a un lugar que se llama Mar Hills en Atenas, el Aerópago de Atenas. Hablando con estoicos, con epicúreos, citando a filósofos propios. Y estando ahí en Mar Hills, ve estatuas dedicadas a muchos dioses. Y se acerca y debate con filósofos y aristócratas y les dice: Vi una estatua que le llaman ustedes al Dios desconocido. Hoy vengo a hablarles de él. Ese hombre solía matar cristianos y ahora en qué se convirtió? En un evangelizador. ¿Crees que no cargaba con culpa? ¿No crees que el diablo lo atacaba y que le dice, ¿cómo te atreves a corregir a los demás sabiendo lo que tú hiciste? ¿Cómo te atreves a llamarte apóstol cuando... Solías matar a los que hoy patrocinas. Sí, llevaba eso en su historia. Y aunque mi historia y la de Pablo no son la misma, llevamos algo de eso. La gente nos dice, ¿y usted cómo se trepa en ese púlpito? Haciendo lo que hace y siendo lo que es. Siempre nos van a criticar. Siempre llevamos algo. El diablo nos va a, a atacar. No sé si tal vez a los pastores, a los músicos, a los maestros, algún día que nos bajamos de la cruz y el diablo dice, y así va a ir el domingo a predicar, y así va a ir el domingo a cantar y a ministrar. Espero que solo a mí me pase, esperaría eso. Por eso Pablo es mi personaje favorito, porque después de Jesús es el que más se parece a nosotros. Y le dice a los discípulos, esta es mi meta espiritual, lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo. O sea, esa era su, su meta, experimentar ese poder que se manifestó en su resurrección, participar de su sufrimiento, llegar a ser semejante a Él en su muerte. Así espero alcanzar la resurrección de entre los muertos. Y no es que ya lo haya conseguido todo, que ya sea perfecto. Tiene un anhelo en el corazón, él quiere... Ser igual a Jesús. Se atrevió a decirles, sean imitadores de mí como yo de Cristo. Eso es mucho decir. Pero el diablo lo atacaba. Y él sabía que tenía que tomar decisiones y que si había que perdonar a alguien era él primero. Y por eso Dios te trajo hoy. Dios te trajo para que tú te perdones hoy. Y que después de que tú te hayas perdonado puedas perdonar a otros. Y sigue diciendo Pablo, sin embargo, sigo adelante. Yo voy a seguir en el propósito de Dios, esperando alcanzar aquello para lo cual Cristo me alcanzó a mí. O sea, yo voy a ir para que el programa, el propósito de Dios se cumpla en mí. Pero todavía no estoy preparado, no lo he logrado ya. Pero hago una cosa, olvido. El pasado. Esta versión dice, olvido lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está por delante. ¿Qué está diciendo? Me perdono a mí. Es que olvidar el pasado. Pablo está hablando pasado bueno y malo. Es que olvidar el pasado malo es fácil. Pero el pasado bueno también cuando tenía... Cuando tuve, cuando decía, cuando decía vengan y venían, cuando decía traigan y traían, cuando daba órdenes y ellos iban y las acataban, eso también tengo que olvidarlo. Y me perdono por eso. Y me perdono por todo lo que fui, me perdono por todo lo que pude haber hecho diferente, por todo lo que no puedo cambiar, porque quiero llegar a la meta. Porque es la bondad de Dios la que nos lleva al arrepentimiento. Y el miedo y la condenación solo producen cambios temporales. Yo tengo que tomar una decisión hoy. La bondad del Señor me hace cambiar de opinión. Pablo estaba luchando con más de lo que sabemos. Dice, no creo haber estado en esto alguna vez, pero hago una cosa, olvido lo que quedó atrás. No significa que no lo recuerde, significa que ahora eso está sobre él. Ya no puedo cambiar lo que fui. Si sí, los perseguí, ya no puedo cambiar eso. Si sí, fui un borracho, ya no puedo cambiar eso. Si sí, fui un deshonesto, ya no puedo cambiar eso. Si sí, fui un adúltero, ya no puedo cambiar eso. Si sí, fui fornicario, ya no puedo cambiar eso. Si sí, fui violador, sí fui ladrón. Sí, aborté. Sí maltraté, sí mentí, pero eso está sobre mí. Ya no lo puedo cambiar, no puedo hacer nada de eso. Pero una cosa sí hago, olvido el pasado y prosigo a la meta. Y Dios tiene que lidiar con mi pasado, porque yo no puedo cambiarlo, ahora está sobre mí. Nuestro pasado puede ser una prisión o una escuela que me educa. Yo elijo. Me sirvió de experiencia, aprendí la lección, produjo frutos de arrepentimiento en mí y sigo adelante o seguiré en medio de esa prisión. Ojalá hubiera sido un mejor padre, está sobre mí ahora. Ojalá hubiera hecho las cosas de otra manera como cuando tenía 20 años, está sobre mí ahora. Ojalá no hubiera arruinado esa relación, está sobre mí ahora. Ojalá no hubiera desperdiciado ese dinero, está sobre mí ahora. Hablando un día con, con mi pastor, le hablaba del tiempo desperdiciado, ahora que veo lo futil de la vida, cómo había desperdiciado el dinero, todos los ingresos que Dios me dio, me sentí tan mal, me sentí mal padre, mal esposo. Me sentí traicionador de Dios, de todo lo que me había dado y lo había votado. Me sentí como Jacobo que cojeaba. Y así que me escuchó ver todo lo que me dolía, me dijo: ¿Aprendiste la lección? Le dije: Sí. Y dice: Esa es tu cojera. Esa es tu cojera. Si aprendiste la lección. Hay algo que Dios sí va a hacer y es redimir el tiempo. Porque uno dice, ay, si volviera a tener 20 o 30 años, si volviera. Bueno, Dios puede hacer en los años que quedan más de lo que tú y yo pudimos haber hecho solo en los años que votamos. Está conmigo, amado. Está sobre mí ahora. Entonces debemos decidir, vas a dejar que esta época sea una prisión o una escuela. Dios redimirá el tiempo. Él tomará lo que el enemigo quitó y como dice su palabra, lo que la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta quitaron, Él lo devolverá. Señor, me perdono. Porque hoy entiendo que todo lo que hice está sobre mí ahora. Tú arregla eso. El Señor dijo que yo no me tenía que castigar a mí mismo. No dijo que me tengo que castigar a mí mismo indefinidamente por lo que hice anteriormente. No hay ningún lugar en la Biblia donde diga que tengo que vivir con ese pasado todo el tiempo. Así es que, ¿cuántos... Se sienten hoy perdonados. ¿Cuántos quieren perdonarse a ustedes mismos? Pongámonos de pie. Y termino con esto. Dios no dijo que ocupo la aprobación de otros para perdonarme. Ni tampoco digo que el tiempo pasado fue tiempo perdido. Porque nuestro Dios redime el tiempo. Quiero que inclines tu rostro ahí donde estás. ¿Qué cosas cambiarías? ¿Qué cosas si tuvieras el poder redimirías? ¿Qué cosas harías diferentes? Dedica estos segundos a traer a tu memoria cuáles amigos hubieras escogido. ¿Qué caminos hubieras escogido si tuvieras la oportunidad de hacerlo de nuevo? ¿Qué cosas que estás consciente hiciste mal no volverías a hacer? Todas esas en las que has pensado, hoy necesitas perdonarlas, perdonarte a ti. Hoy necesitas recibir tu propio perdón. Esto solo proviene de ti. No puede venir de nadie más porque Dios no lo hará por ti. Él ya perdonó todos tus pecados, pero Él no puede perdonarte a ti mismo porque esa decisión la dejó en tus manos. Padre, en el nombre de Jesús, estamos aquí tus hijos, Señor. No vinimos por casualidad. Esta palabra, Señor, la tenías guardada para mí, para hoy. Dice tu palabra allá en Jeremías, porque yo sé los planes que tengo para ti. Planes de bien y no de mal. Señor, hoy declaro con mi mente y mi corazón que quiero que esos planes se cumplan en mi vida. Que tus propósitos se lleven a cabo en mi vida. Hoy declaro en el nombre de Jesús que amo la época en que me trajiste, el lugar donde me trajiste. La edad que hasta hoy me has dado. Cada día de mi vida lo amo porque es parte de tu plan perfecto. Y hoy en el nombre de Jesús me perdono a mí, Señor. Por todas mis decisiones imperfectas, las pasadas, las de hoy y la de los días por venir. Esas no volverán a ser prisión para mí. Porque hoy entiendo que cada una de esas cosas están sobre mí. No puedo cambiarlas. Y no necesito explicación de otros. Hoy me perdono a mí y perdono a todos aquellos que con sus decisiones imperfectas quisieron e hicieron daño a mi corazón. Hoy limpio mi corazón de toda contaminación. Hoy me voy de aquí perdonado por cada falta, por cada error, por cada tontería que hice. Por cada insanidad que produjo. Pero además, hoy suelto de deuda a todo aquel que me hirió y que nunca podrá pagarme de vuelta lo que quitó de mí. Hoy lo dejo en tus manos, Señor. Hoy te lo entrego a ti. Para poder irme liviano de aquí, Señor, sabiendo que mi corazón hoy está limpio. Y que de él manará nueva vida. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, amados. Como tú en la tierra.